Martes 21 de marzo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Eduardo Valencia, veedor de auditoría de la Contraloría a la Deuda Pública. Las repercusiones en dos ámbitos, determinar las responsabilidades o las responsabilidades del gobierno en el endeudamiento agresivo y establecer también los correctivos del gobierno actual y la Asamblea para detener las violaciones del endeudamiento a la ley. Lo vamos a conversar. También nos acompañará Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Su denuncia de la Comisión al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana sobre tráfico de influencias en Consejo de la Judicatura para la designación de la fiscal subrogante Tania Moreno. También nos acompañará Henry Cucalón, asambleísta del PSC, con el pedido del juicio político al fiscal general Carlos Vaca por las bancadas de Alianza País, Creo, PSC y Suma. Vamos a examinar los fundamentos de este pedido. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que eliminará la Secretaría Nacional de Inteligencia, entre otras razones por la austeridad que requiere el país. Su decisión fue aplaudida por sectores de oposición que esperan ahora la reforma legal en la Asamblea para que ese organismo desaparezca formalmente. La Secretaría Nacional de Inteligencia tiene los días contados. Un presupuesto que superó los 300 millones de dólares entre 2013 y 2007, frente a la austeridad convocada por el gobierno, sería una de las causas para la decisión del presidente Lenín Moreno. Pero además, recogiendo el clamor ético de la ciudadanía, he dispuesto iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Pero la desaparición de esa secretaría depende también de un cambio legal, pues fue creada en 2009 por la Ley de Seguridad Pública. En la Asamblea, la oposición confirma que apoyaría un proyecto de reforma que la elimine de la normativa. Se hace imperativa una reforma a la Ley de Seguridad del Ecuador. ¿Por qué? Porque las funciones de la SENAIN tienen que ser devueltas a inteligencia del Ejército y de la Policía. La entidad era la encargada, según la ley, de obtener la información de amenazas, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad integral del Estado. Pero durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, recibió cuestionamientos por una supuesta persecución de figuras públicas. Por eso este mismo martes, el asambleísta de Creo, César Carrión, pidió al fiscal Carlos Vaca que tome inmediatas acciones a fin de precautelar todos los archivos físicos y magnéticos que se encuentran en esa secretaría. Pero además, los legisladores solicitan que se abran las cuentas de la entidad, pues más del 80% de su presupuesto era manejado como fondos reservados. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buenos días a todos. La razón que dio el presidente de la República para suprimir la SENAIN fue nuevas medidas de austeridad. La SENAIN cuesta 50 millones de dólares por año, de los cuales el 84% son reservados. Fue creada por el artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública. Solo se la puede suprimir por ley, que puede ser iniciativa legislativa. La iniciativa exclusiva del presidente solo es para impuestos. Se puede hacer lo mismo con la Supercom, creada por el artículo 55 de la Ley de Comunicación, que cuesta 20 millones de dólares por año y se ha quedado sin trabajo desde que el presidente Lenín Moreno decidió restablecer la libertad de expresión y prohibir la persecución a los medios de comunicación. La SENAIN y la Supercom son dos instituciones inventadas por la dictadura de Correa, con sus ínfulas de dictadura perpetua, para violar derechos humanos fundamentales en un régimen democrático. Y de las dos, la que más daño ha hecho es la Supercom a la sociedad. Mucho más daño que los espías de cuarta categoría de la SENAIN que tomaban café el 30S. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La auditoría de Contraloría a la Deuda Pública tiene repercusiones en dos ámbitos: responsabilidades de quienes la autorizaron y rectificaciones que debe instrumentar el actual gobierno y la Asamblea. Al respecto, Mauricio Pozo, del Foro de Economía y Finanzas,
resaltó lo siguiente. Veamos. Bueno, el tema de la deuda y el crecimiento absolutamente demencial que se ha producido en los últimos años es una consecuencia del desorden fiscal. Y el desorden fiscal a su vez es parte de la ausencia de una conducción económica ordenada, es la consecuencia de un programa económico inexistente. El programa económico es algo que se debió de alguna manera anunciar y ejecutar desde el primer día. Ya estamos a 10 meses del actual gobierno y lo que hemos visto es simplemente, a mi criterio, la continuación de una política económica sustentada básicamente en el endeudamiento público, tanto interno cuanto externo. Eduardo Valencia, veedor ciudadano a la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública 2012-2017. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Durante 10 meses de gestión, el gobierno del presidente Lenín Moreno ha continuado con el sobreendeudamiento, cuya ilegalidad ahora la Auditoría de Contraloría constata oficialmente. El artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas establece que cuando se alcance el límite de endeudamiento, se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Un plan de esa índole debe o puede formar parte o servir de apoyo a un programa de recuperación económica. Sin ninguna duda. Solamente para ratificar lo que acabas de mencionar, y puesto que la ciudadanía no tiene conciencia de eso, puesto que Correa dijo que había modificado la proporción de la deuda respecto del PIB porque el Fondo Monetario Internacional así lo determinaba y supuestamente le obligaba, lo cual no era verdad, porque el Fondo Monetario no puede modificar nuestras leyes. Pero aquí está el informe del artículo 4 que el Fondo Monetario hizo respecto a la economía ecuatoriana y establece que ya en el año 2016 el propio Fondo Monetario Internacional, utilizando cifras oficiales, establece que en la parte de abajo en el año 2016 ya se había sobrepasado en 4 puntos porcentuales el límite de 40%, estaba en el 40.4%, es decir, la violación legal fue reconocida inclusive por el propio Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, respecto a tu pregunta, como no puede ser de otra manera, en un manejo ordenado de las finanzas públicas que se supone que estaba vinculado a un plan de desarrollo que era orgánico y que tenía un propósito de desarrollar al país, evidentemente la propia constitución elaborada por la misma Alianza País establecía que el plan de fortalecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas debía hacerse inmediatamente después de que se sobrepase el 40%. Eso tiene un sentido muy lógico. Cuando hay un desorden, cuando hay un caos en la economía, cuando se ha metido mano en la economía, porque no solo se metió mano en la justicia, se metió mano en la economía, se la desordenó con fines protervos, y aún en ese momento la Constitución le obligaba al presidente y al gobierno a reordenar las finanzas públicas, a reducir dramáticamente el gasto, a suprimir los impuestos, a generar más inversión para el desarrollo, cosa que no ocurrió, no se respetó eso, y luego la conclusión que tú mismo ya la acabas de advertir es que eso se siguió en el año 2017 y en el año 2018, y obviamente cuando el déficit, cuando el desequilibrio de la economía crece desmedidamente y sigue aumentando cada año, obviamente la necesidad de ese programa de fortalecimiento es mucho mayor y mucho más grave, porque el ajuste tiene que ser más doloroso. Efectivamente, o sea que después de 10 meses, Lenín Moreno está obligado desde todo punto de vista a hacer los correctivos necesarios. Ahora, en un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, ¿es factible incluir una reducción gradual de impuestos al mismo tiempo que la reducción gradual del déficit fiscal? Es que es nada más obvio. Estoy seguro que las familias, los empresarios, todo mundo comprende que cuando el desequilibrio de una familia viene porque ha habido un exceso de gasto, el padre ha permitido que todos los hijos viajen, que tengan automóviles, motocicletas, que vayan a las discotecas, en un momento determinado ese exceso de gasto sobrepasa las posibilidades internas porque llegó la crisis, porque el padre, la madre perdieron sus empleos. Entonces hay que hacer un ajuste, como es obvio, hay que disminuir el gasto para obviamente
compensar con la baja de los ingresos, o viceversa, si bajaron los ingresos, necesariamente tiene que bajar el gasto. Todo programa de fortalecimiento de las finanzas públicas debe pasar por una reducción sustancial del gasto público. Todo el mundo dice, pero no es posible porque ahí hay profesores, porque hay maestros, porque hay policías. Yo he hecho público en varios medios de comunicación que he encontrado que un pequeño grupo de ejecutivos que no representa más que el 4% de la nómina de la burocracia en el país, aproximadamente 38 mil personas, tienen un gasto anual de aproximadamente 2.400 millones de dólares. En los 10 años se farrearon más de 20 mil millones de dólares. Y un grupo de ejecutivos que gana más de 5 mil dólares al mes, 60 mil dólares al año, que seguramente tienen automóviles, viajan a reuniones internacionales, no es un problema social. Si se suprime el 4% de toda la nómina de más de 800 mil personas que tiene la burocracia, no habría ningún problema social, porque además estoy seguro que esos ejecutivos pudieran ir a encontrar trabajo en el sector privado o generar su propio proyecto. Existen un sinnúmero de cosas, como por ejemplo reducir los presupuestos de las empresas petroleras. Yo he dicho que las empresas petroleras en los 10 años de vigencia del correísmo se gastaron la mitad de todos los recursos petroleros, se gastaron 42 mil millones de dólares. Y si sumamos la otra cuarta parte, que son subsidios a la gente rica, ahí hay un enorme campo para reducir los gastos del Estado completo, y obviamente eso determinará que sea posible bajar impuestos. Yo creo que hay que bajar el IVA, creo que hay que bajar el impuesto a la salida de capitales, creo que hay que bajar todas las tasas aduaneras. Realmente lo que importa es que el presidente de la República, el gobierno, capte que el momento no es para medidas de maquillaje, y puesta en manos de una persona que le significó al país, por las decisiones de haber provocado el default, una pérdida para el país de más de 6 mil millones de dólares, como el coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas lo hará expreso en una conferencia de prensa que va a dar el día martes al país, se va a dar cuenta que puso en manos de una persona que trajo graves consecuencias al país el reordenamiento de las finanzas públicas. Yo creo que si eso llega a suceder, el país puede entrar en una seria duda respecto al programa, y eso puede ser aún peor que la enfermedad. Bueno, esperemos que a fin de mes el programa económico del presidente de la República llene todas las expectativas. Ahora, uno de los mandatos constitucionales ignorado por el Comité de Deuda que presidió Correa, delegado, fue el artículo 290, numeral 3, de que con el endeudamiento de la Constitución, de que con endeudamiento público, se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. A su vez, el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas agrega que en casos excepcionales, que podrían presentarse todavía, cuando se requiere endeudamiento para programas y proyectos de inversión pública de interés nacional y dicho endeudamiento supere el límite del endeudamiento, que es lo que está ocurriendo, se requerirá la aprobación de la Asamblea con la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, que la Asamblea también entra en juego, el presidente no puede hacer lo que le da la gana. Es preferible ese camino que reformar el código como se está hablando y aumentar el techo de la deuda como en algún momento se insinuó en la época de Correa. Empiezo por el final. Yo no estoy de acuerdo en que se amplíe el techo de la deuda. Sería un desastre el que la Asamblea justifique todos los excesos, todo el desorden, todo el despilfarro que hubo. Definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Ya voy a volver a ese comentario si tú me lo permites, pero antes de eso hiciste tú una aseveración poniendo los artículos 123 y 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se determina que la deuda, sobre todo externa, no puede ser dirigida sino exclusivamente a proyectos de infraestructura. Dice proyectos de inversión para infraestructura. El presidente de la República, que metió mano a la economía porque fue el gran depredador de la economía, expidió el decreto 489 en el año 2014, en donde reinterpreta el concepto de infraestructura. Si a un estudiante de economía o de cuarto curso de colegio le preguntan qué es infraestructura, dice son obras de ingeniería para prestar un servicio, pero esta interpretación del decreto 489 dice que son todos los elementos y servicios para poner en funcionamiento un proyecto. Es lo mismo que si uno financia un estadio de fútbol y en lugar de contabilizar como infraestructura el gran estadio,
contabilizaría el partido de fútbol y el pago que se hace a los trabajadores y a los árbitros por ese partido. Realmente esto es una cosa insólita que determinó que en el monto total de la inversión, que es nada más aproximadamente el 20% de los 300 mil millones de dólares que el gobierno recibió, de ese pequeño porcentaje existe al menos entre un 15 y un 25%, según un estudio que hicimos en la Universidad Católica, de gastos corrientes que se metieron a través de estas disposiciones. Están trabajadores, están gastos de consultorías, Eduardo, y cosas que realmente... Por el tiempo. El techo de la deuda es importante, pero mucho más también es el techo al servicio anual del endeudamiento, que es lo que afecta a gastos e inversiones en salud, educación y seguridad. Debe fijarse por ley, también en las normas que van a dictarse, un techo al servicio anual de la deuda. Es que es obvio, tienen que ir concomitantemente, porque no se puede dejar abierta una puerta y cerrar otra, o viceversa. En mi opinión, si es que alguna cosa debe merecer la atención del gobierno, de la asamblea y sobre todo de la ciudadanía en este momento, es que no vamos a admitir ahora que haya un acuerdo político entre algún representante de las cámaras que esté en la asamblea y que ha dicho que se va a poner de acuerdo con el gobierno para que bajen alguna que otra tacita o algún impuesto que les convenga y que van a permitir mayor endeudamiento. Yo no, por lo menos yo, y creo que mis compañeros del Foro de Economía y Finanzas Públicas, no lo vamos a admitir. Realmente esta es hora de bajar el gasto, de racionalizar los gastos y de suprimir los impuestos para que la gente pueda tener un poco más de holgura y pueda afrontar la crisis que se viene en una forma relativamente cómoda. Sí, pues sería una irresponsabilidad aumentar el techo de la deuda. Eduardo Valencia, veedor a la auditoría de la deuda pública. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos con ustedes a una pausa. Al regresar estará Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y la denuncia contra el Consejo de la Judicatura por irregularidades en el concurso para designar a la fiscal general subrogante Tania Moreno. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Un saludo especial a los televidentes. Buenos días. La Comisión Anticorrupción ha puesto en conocimiento del Consejo de Participación una investigación que pueda aportar para la evaluación de autoridades y también para denunciar a autoridades presuntamente implicadas en el delito de tráfico de influencias. Primero, ¿en qué casos investigaron este presunto delito? Gracias nuevamente. Mire, nosotros le hemos entregado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria un estudio y una denuncia respecto de lo que ha significado la designación en su momento de la subrogante, la doctora Moreno, demostrándole a él y al país que, si bien ese es un hecho puntual importante en el cual se encuentran desajustes e irregularidades, por decirlo menos, respecto de esa designación hecha finalmente mediante un llamado concurso convocado por la judicatura, decimos que este es un procedimiento irregular en el que hubo una serie de vicios y que coincidieron con un momento determinado cuando se investigaba aquel caso que se denominó la Estrella Dorada o los pases policiales. El resultado de aquello fue que intervino finalmente la doctora Moreno justo en las circunstancias en que el doctor Toainga era quien llevaba la causa, impidió que él continuara finalmente, y el resultado ha sido que quedaron libres de toda culpabilidad responsables, entre otros, el expresidente de la Asamblea Nacional, entonces ministro de Gobierno, y por lo tanto nos ha dejado la preocupación de qué ocurrió para que se produjera esta convocatoria. Entonces, presumen de una manera tan... Ok, pero entonces lo que presumen es la existencia de un grave tráfico de influencias del Consejo de la Judicatura, primero para el concurso, para el nombramiento de la fiscal provincial. Usted lo explica cómo, en el mismo día se cambió al fiscal y estaban tratando este tema que era importante. Pero luego a la fiscal Tania Moreno, la mencionan concretamente en el proceso judicial de pases policiales, pero algo más grave, de haber querido beneficiar a autoridades del Ministerio del Interior y altos jefes policiales en funciones. ¿En qué fundamentan esa acusación?
Bueno, ese es un tema que usted acaba de señalar que está en nuestra documentación, pero yo quiero hacerle notar algo que creo que es lo que nos interesa como Comisión Nacional Anticorrupción. Nosotros no queremos ahondar el tema de la doctora Moreno como tal. Esa no es una complicación en el país. En el país la complicación fundamental es el hecho de una estructura de poder que ha actuado desde la judicatura para cubrir determinadas cosas en nuestro criterio. Por eso pedimos que el Consejo Transitorio, en su evaluación que debe hacer a la judicatura, evidentemente, en la evaluación necesaria que deberá hacer al fiscal y a su subrogante, comprendan la magnitud del conflicto y le den la atención a una realidad vinculada a la estructura de del espacio jurisdiccional, que ciertamente, en nuestro criterio, tiene gravísimas falencias y que, dicho por el propio presidente del periodo anterior, Rafael Correa, pues parecería que ciertamente metieron la claro, y eso es importante, pero el Consejo de Participación justamente tiene que investigar eso, pero el que el Consejo Transitorio, quiero decir, pero que ustedes dicen en el documento que el Consejo debería poner en conocimiento de la Fiscalía esta arbitrariedad de la cual estábamos hablando, con la que el Ministerio del Interior manejó también el tema de los pases policiales, que por eso Contraloría en su momento determinó responsabilidades en el caso de los pasos policiales, pero también de esos cobros ilegales. Pero ¿con qué fundamento en ese entonces, porque es importante aclarar, en ese entonces se eximió la responsabilidad a esas autoridades que ustedes allí mencionan, desde el propio Ministerio del Interior, por ejemplo? Es que hubo un proceso concatenado. El informe de la Contraloría, hecho entonces por el prófugo señor Poli, es un informe que deja todo más o menos en responsabilidades de la Comisión de Pases. No establece responsabilidades absolutamente claras cuando las hay. Nosotros estamos planteando que deducimos que hay responsabilidades y que es el Consejo de Participación Ciudadana quien debe averiguar y investigar en el proceso de la evaluación. Se cometieron una serie de atropellos porque en el país han funcionado estas estructuras de poder con la finalidad de optar por construir un sistema depredador de la justicia en un caso, depredador de los intereses del país en otros. Yo quiero recordarle a usted y a la audiencia que cuando nosotros denunciamos, por ejemplo, el tema Manduriaco, rápidamente funcionó Glass con el ministro Albornoz, con el señor Poli, nos llevaron a un juicio. Por una serie de acciones, en el juicio se optó por sancionarnos. Luego el país recordará que se quitó esa sanción, lo que demostró que hay un sistema que funciona. Acá es igual, un sistema que funciona, que está vinculado evidentemente desde luego con la fiscal, la subrogante, pero que está vinculado con quienes le designaron. Claro, por eso tanto, aquí lo interesante y todos estos esfuerzos de denuncias, correcto, son justamente para desmontar cómo estaban funcionando estas estructuras de corrupción. Pero no necesariamente un tema de nombres, pero la fiscal Tania Moreno ha dicho que más bien teme que lo que se esté denunciando en su contra sea porque quieren callar su posición sobre la abstención en la acusación por peculado contra Capaya, algunas otras denuncias de la administración del exministro de Educación o denuncias en contra del propio fiscal. Pero lo que es evidente es que con estas denuncias entre fiscal, la subrogante, se afecta el trabajo en sí de la fiscalía. Pero cuidado y se estén removiendo nombres o cambiando nombres, porque entramos en cambio en una época de reparto. ¿No temen ustedes eso, que investigan tanto casos de corrupción también? Sí, nosotros tememos muchas cosas, pero tampoco somos responsables de esta pelea, de esta trifulca, de esta farándula de confrontación entre todos aquellos que estuvieron en un momento determinado en el entorno del gobierno del presidente Correa. Esa discusión no nos compete, sus confrontaciones no nos competen, tenemos que actuar respecto de los temas que investigamos con celeridad, con transparencia además. Nos enfrentamos a esta realidad que es la que usted me comenta,
con mucho criterio, en el sentido de que mientras estamos haciendo determinadas denuncias y esperamos el comportamiento de un organismo tan trascendente como el Consejo de Participación Transitorio, mientras esperamos su acción, que debe ser inmediata en las evaluaciones que he señalado, la de la Judicatura, la de la Fiscalía, la subrogante, etcétera, nosotros no somos responsables de las peleas entre ellos, pero ojalá estas confrontaciones más bien permitan aclarar el panorama en la vida nacional, porque es importante que a partir de esa confrontación podamos también mirar las cosas en su justa realidad, con la finalidad de poner un punto final a una etapa del correato que dañó tanto la transparencia, la vida del país en los diversos espacios, en la economía, en la política, en la justicia. Y es por eso que han puesto estas investigaciones, le han presentado al Consejo Transitorio, que tiene en su poder también la lucha anticorrupción. Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias, Esteban. 7:31, una pausa y al regresar, Henry Cucalón, asambleísta PSC. El pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Vaca, con el apoyo de las bancadas de Alianza País, Creo, PSC, Integración Nacional y Suma. Volvemos, no se vayan. Los coordinadores de las bancadas del PSC, Henry Cucalón, de Alianza País, Jimena Peña, de Creo, Roberto Gómez, de Integración Nacional, René Yandún, y de Suma, Guillermo Celi, con el respaldo de 56 firmas, presentaron al CAL una solicitud de juicio político contra el fiscal general Carlos Vaca. Está con nosotros Henry Cucalón, asambleísta por Guayas del PSC-ME. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote. Muy buenos días a todos los televidentes. El pedido de juicio político es por haber roto la ley como fiscal. Nada que ver con el 30S. Ahora, ¿cuáles son los cargos contra el fiscal general? Primero, quisiera comenzar expresando mi rechazo y repudio ante el nuevo ataque terrorista en Esmeraldas y también mi profunda solidaridad para con las familias de nuestros soldados fallecidos. En lo que respecta al juicio político, es la consecuencia, la instrumentación de una resolución del máximo órgano de la Asamblea, esto es el Pleno, que con 103 votos de todas las bancadas políticas decidió iniciar un proceso producto de unas comparecencias bochornosas que en un caso conllevaron a la destitución del presidente de la Asamblea. Y en el caso del fiscal general, comprobado que su irresponsabilidad ha derivado en una clara y notoria falta de probidad para el ejercicio de sus funciones, que conlleva la desconfianza de la ciudadanía, del país y obviamente del Parlamento. El señor fiscal ha pretendido arrastrar la institucionalidad del Ministerio Público en una disputa personal, lo cual es inaceptable, inaudito y lesivo para los intereses del país. Por eso es que merece una sanción política, esto es la censura y la destitución por incumplimiento de funciones. ¿Y en qué se deriva aquello? ¿Pero qué fue lo que incumplió? ¿Qué aspecto? Porque ante la conspiración en marcha del ex presidente de la Asamblea y del ex contralor prófugo, el fiscal como operador de justicia debía haber respondido con la ley en la mano, pero no violando la prohibición legal, por ejemplo, de la reserva en una indagación fiscal que había en ese momento. En ese caso... Así es. Pero en ese caso, esa es la violación, pero también, ¿qué le queda al fiscal? ¿Qué debía haber hecho? ¿Resistir en silencio una conspiración o pedir una sesión reservada para informar a una comisión legislativa, o qué es lo que debía haber hecho, o simplemente seguir la indagación? Cualquier componenda o contubernio es inconcebible para los ecuatorianos. Y producto de la comparecencia se puede mostrar que más allá que presentó los audios incompletos, son la parte que les favorecía, también omitió procedimientos legales, que es terrible en el caso de un fiscal general. Sería imperdonable en un político, pero en un fiscal general como titular del Ministerio Público que representa a la sociedad es intolerable. En la presentación de unos audios, reitero, omitiendo procedimientos legales. Es más, doctor Pinargote, hay una declaración juramentada del señor policía Dani Ibarra, donde en esa declaración manifiesta que ha sido presionado para fraguar un parte policial que sustenta
lo que el fiscal le llama la línea de tiempo, con lo que le interesa a los ecuatorianos es no perder tiempo y cambiar a estas autoridades que han defraudado al país. Inclusive, de ser cierto esa declaración juramentada, que es parte de las pruebas de sustentación del juicio político, se podría decir que el fiscal habría mentido descaradamente al país y al Parlamento, y que pudiera haber incurrido en un supuesto fraude procesal inclusive. Todo esto producto de una debacle institucional que no lo podemos permitir, tanto el señor expresidente de la Asamblea Nacional como del actual fiscal general. Y en esto hay algo de fondo, ecuatorianos. El país merece un fiscal independiente y transparente que persiga con la ley en la mano los delitos, no una persona que pudiera cometer delitos para tratar de justificar sus acciones u omisiones. Tratándose del presidente de la Asamblea, no por su inmunidad parlamentaria, sino por el control que tiene de las comisiones, no era pues suficiente simplemente cumplir la ley y esperar que avance el debido proceso, aunque ya vemos que usted señala que no ha habido debido proceso. La conclusión sería entonces que a los dos les cueste el puesto, a Serrano y a Vaca, por usar el poder que les da la ley a favor de intereses personales. Pero en el caso del fiscal, ¿es estrictamente personal o institucional la defensa de la fiscalía ante lo que podría ser una acción del crimen organizado, en este caso de un excontralor prófugo? Respetando el debido proceso, la resolución de la Asamblea Nacional, tanto de destitución del presidente de la Asamblea, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y el mandato de iniciar un proceso, obviamente respetando el derecho a la defensa político. Este es un tema de responsabilidad política, doctor Pinargote, sin perjuicio que en el tema del fiscal, el tema de los audios y otros más sean motivo de judicialización, y también sin perjuicio de la evaluación respectiva que tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Transitorio. La Asamblea Nacional, en representación del pueblo, no se puede quedar con los brazos cruzados ante una flagrante cometimiento político. Pero por el momento, digamos, han reaccionado todas las bancadas, pero el CAL sí está con los brazos cruzados porque está en capilla, digamos. ¿Qué va a pasar con el pedido de juicio? El CAL no puede estar, el CAL no puede estar con los brazos cruzados, tiene que obedecer la orden que le dio el Pleno de la Asamblea. Tengo conocimiento que ya la Unidad Técnica Legislativa, como no podía ser de otra manera, le ha dado paso a favor del pronunciamiento al juicio político, y en estos días el CAL tiene que proceder. Y el mismo tema sería para la Comisión de Fiscalización. Ni un día más, ni un día menos. Nosotros le debemos responder al país y no podemos tolerar que esta situación continúe. Aparte de en el juicio político, digamos, entre los interpelantes está usted, ¿y quién más? El pedido del Pleno fue de todas las bancadas legislativas. Eso es importante porque demuestra una convergencia democrática para sancionar políticamente hablando a una persona que ha incurrido en incumplimiento de sus funciones. El PCC, Mayre Guerrero, será uno de los interpelantes, y de las otras bancadas también saldrá. Lo de las otras bancadas, menos, lo de fondo. Menos la de la correísta, o ellos no se consideran. Pero con bancada. Una precisión, con una precisión. Bancadas, grupos políticos, representantes ante la Asamblea. El correísmo fue parte de los 103 legisladores que adoptó la resolución de iniciar el proceso político, que no se puede coartar bajo ningún criterio. Ya en la firma de los 62 que se presentaron a juicio político no estaban, pero estoy seguro que en los próximos días se podrán adherir. Lo importante es que nosotros cumplamos con el rol de fiscalización que nos ha dado la Asamblea Nacional, así como también estamos cumpliendo con el rol de legislación, y hoy día, doctor Pinargote, estamos presentando como bancada de las 6 el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Monetaria y Financiera para impedir que cualquier gobierno le meta la mano a los fondos del Banco Central y de la Seguridad Social que le pertenece a los ecuatorianos. Henry Cocalón, asambleísta del PSC, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. A usted, muchas gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos. Rayando la desinformación en Contacto Directo. Gracias.